Hace muy poco llegó a nuestro mercado BID, Build Your Dreams, marca de automóviles eléctricos de China. Y ojo, porque cuidado, cuidado con lo que traen. Aquí tenemos su sub urbano, el BID ATO3, un coche que ofrece una autonomía. Según el ciclo WLTP de 420 kilómetros, más o menos, pero ojo, es que tiene una tecnología increíble que nos ha sorprendido y una calidad bastante interesante en su interior. En esta videoprueba vamos a destriparlo a fondo, vamos a conocer todos sus secretos y vamos a ver qué tal funciona este coche eléctrico chino. Así que ya sabes dónde quedarte, bienvenido a la Cars. Pues aquí está el Beide Ato 3, un sub, un subcompacto 100% eléctrico y que pues viene pisando fuerte, viene con mucho carácter y con sobre todo una buena calidad que os va a sorprender. Ya me ha sorprendido a mí y ahora toca que lo veáis en profundidad en esta videoprueba. Vamos a comenzar hablando de su propulsión y de su estética, luego pasamos al interior. Lo primero que tenemos bajo el capó, tenemos un motor eléctrico de 204 caballos y 310 Nm de par máximo que envía la potencia al eje delantero. Es solo tracción de delantera. Y esta, este motor eléctrico es alimentado por una batería LFP, litio, hierro, fosfato, de 60 kWh, lo cual pues sobre la ficha técnica nos dice BID que homologa. Una autonomía final según el ciclo WLTP de 420 kilómetros, eso lo tendremos que comprobar también en esta videoprueba. Y un consumo hace un consumo de en torno a 15,6 kilovatios hora a los 100 kilómetros, también lo comprobaremos en esta videoprueba. Y pues bueno, es verdad que es una potencia que es perfecta para este tipo de coche, un coche que pesa 1750 kilos, por lo que es verdad que para ser un coche eléctrico eh, no pesa. En exceso, es, un, es una cantidad bastante elevada comparado con vehículos de, del mismo segmento, pero con motores térmicos. Pero bueno, parece que está ahí un poco controlado el, el peso. Y hace el 0 a 100 en torno a 7 segundos, por lo que nos dice que es un coche que tiene un poquito de empuje considerado. Está bastante bien, pero luego en la dinámica os contamos todo esto en profundidad. Visto esta propulsión vamos a ver el diseño mide 4 metros con 45 centímetros de largo 187 de ancho y 161 de alto y su distancia entre ejes es de 2 metros con 72 centímetros como veis pues es un diseño típico sub pero adaptado a un vehículo eléctrico. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos todo enfocado a conseguir la máxima aerodinámica posible. Tenemos un coeficiente aerodinámico de 0,29 y eso pues se consigue obviamente cerrando toda la parrilla. La parrilla está entera cerrada, no tenemos ni un hueco que entre aire, todo está cerrado, como podéis ver en esta zona. Y pues es lo que le da el, la estética de 100% eléctrico. Tenemos esta banda así tipo cromada con el logo BD, Build Your Dreams, construye tus sueños. Y tenemos, fijaros, eh, una zona aquí en tipo negro brillante para darle pues, un toque distinto a este BD. Interesante, tenemos faros de LED en ambas versiones, que no os las he dicho. Tenemos dos versiones para este BD, Confort y Design. Nosotros tenemos la Design, la más tope, que en las dos mantiene el mismo motor, solo cambia un poco de equipamiento. Pero los faros de LED, por ejemplo, es algo que viene de ser en todas las versiones. El techo panorámico también. Y como veis pues tenemos un morro que está algo elevado eh, también con bastante, bastante diseño aerodinámico porque es musculoso pero refinado por lo que en ese aspecto me, me ha gustado el diseño. la verdad es que es bastante atractivo. Eh, para ser un sub a mí me parece bonito. Y si nos vamos a lateral pues podemos ver que tenemos unas llantas de 18 pulgadas en medidas 235 50. Y en el lateral también podemos ver obviamente ese pilar C en el que tenemos esa zona en tipo gris para darle ese efecto de techo flotante, tenemos un poquito marcado el alerón y en la trasera pues tenemos esos faros unidos con el logo ya sí que sí emblema entero Build Your Dreams y un, y un paragolpes pues muy parecido al delantero con la misma estética y la misma esencia de vehículo 100% eléctrico. Y en cuanto a precios podemos tener este Beide Ato 3. Por unos 42.900 euros en esta unidad acabado design. Y por último, ¿qué me queda comentar? Pues en cuanto a la iluminación, como os he dicho antes, tenemos faros de LED con luces largas automáticas. Alumbran muy bien, la verdad es que tienen un alumbrado que yo diría que es bastante notable y... Por la noche la verdad es que no hemos tenido ningún problema ni ninguna falta de iluminación. Y además en el interior también tenemos iluminación ambiental y además tenemos algunas chorraditas para poner como por ejemplo que la iluminación vaya al ritmo de la música. Tenemos diferentes elementos que sin ninguna duda os van a sorprender ahora cuando pasemos al interior en cuanto a tecnología y equipamiento. Y bueno, pues uno de los elementos que quiero hablaros... Es de la carga, obviamente, estamos en un vehículo eléctrico. Este BD ATO3 es capaz de cargar en corriente continua a 88 kilovatios de potencia. A esa, a esa potencia de carga podremos cargar hasta el 80%, en torno a unos 45 minutillos más o menos. En Corriente alterna, pues podemos cargar a un máximo de 11 kilovatios. Nosotros, en nuestro caso, como tenemos nuestro cargador Velo Home, que nos lo instalaron los chicos de Puntos de Recarga Madrid, como ya sabéis, siempre excelentes profesionales que siempre os dejamos en la descripción del vídeo el enlace. Por pues si queréis instalar un punto de carga, pues no dudéis en contactar con ellos. Nosotros hemos cargado a 7,4 nuestro cargador y hemos conseguido cargar el total de este BID pues en un perímeros menos de 10 horas, por lo que bueno, para cargarlo durante la noche está muy bien. Como ya os he dicho antes, batería de 60 kWh de capacidad. Así que bueno, pues creo que no me dejo nada en el tintero por comentaros de este BID. ¿Qué os parece si entramos al interior? Os enseño lo que hay ahí. Y luego nos ponemos a los mandos de este coche eléctrico. Y aquí en el interior de este beideato, pues lo que podemos ver es un habitáculo, pues muy al estilo de vehículo eléctrico, porque es un interior pues un poquito más minimalista de lo que viene siendo habitual. Pero sí es verdad que tenemos un montón de botonería. Un buen habitáculo en cuanto a espacio y sobre todo unas buenas calidades que a mí me han sorprendido. Hay que ir olvidando esos prejuicios que tenemos respecto a diversos tipos de vehículos. Aquí lo que encontramos en este veideato es eh, una pantalla gigante en esta, en esta versión design. Que la tenemos aquí con nosotros. Y es una pantalla de 15,6 pulgadas. Para que os hagáis una idea, tamaño de un ordenador portátil estándar, 15,6 pulgadas. Y la curiosidad, la mayor curiosidad que tiene esta pantalla del sistema multimedia es que la podemos poner tanto en posición horizontal como la tenemos ahora o en posición vertical, como nosotros queramos en cualquier momento de la conducción. Es un detalle pues muy interesante, parece quizá una chorrada, pero es que no lo es porque hay personas pues, que le gusta más tener una disposición vertical de, de lo que es la, la tableta, y hay personas pues, que le gusta más la disposición horizontal, y que la marca te dé a elegir ese aspecto, pues es sin ninguna duda un detalle muy interesante para todos los amantes de este tipo de, de gadgets. A mí, por ejemplo, me gusta mucho más horizontal porque veo la información pues, como más, más organizada a mi gusto. Pero he que decir que en vertical eh, es, es una maravilla también. Vamos a centrarnos. Tenemos un volante, pues como podéis ver, totalmente circular, achatado un poquito por debajo, costuras en rojo, y la verdad es que tiene un buen material, un cuero bastante bueno y un mullidito, pues, pues que está bastante bien. O sea, es un volante que al tacto es bastante agradable. Y ojo, importantísimo, botonería física, genial, me encanta. Botonería relacionada tanto del cuadro de instrumentos chiquitito como del sistema multimedia y, y algunas ayudas a la conducción. Como os decía, detrás del volante tenemos ese cuadro de instrumentos chiquitito que a mí me recuerda mucho pues, a, a los modelos, por ejemplo, ID de Volkswagen que tienen el cuadro de instrumentos ahí chiquitito. Es pues, del mismo estilo. Al final, en los vehículos eléctricos se centran en darte un, un poquito de información de la conducción en el cuadro de instrumentos y lo importante, el grueso, te lo dan en el sistema multimedia. Que bueno, eso ocurre en, todo, en todos los vehículos, pero es verdad que aquí en el cuadro de instrumentos se reservan pues, a darte lo justo y necesario para. Para informarte de lo que está siendo la conducción, el velocímetro en digital, eh, la potencia que estamos aplicando, la autonomía, obviamente, lo más importante en un coche eléctrico, el porcentaje de batería que queda, y pues, eh, los kilómetros de trip que llevamos, y en fin, pues, eh, el marcador también del modo de conducción y del retenedor del, del, del freno motor. El cuadro de instrumentos la verdad es que me parece que tiene un buen funcionamiento, es verdad que a lo mejor la calidad mmm, se aleja bastante de la calidad del sistema multimedia que ahora vamos a ver, se aleja bastante, parece que no concuerda, pero eh, lo que en su funcionamiento y lo que ofrece de información está muy bien. Antes de pasar al sistema multimedia voy a hablar de las calidades, una de las cosas que bueno yo... Eh, quería esperar a ver en este coche para, para poder juzgarlo mejor obviamente y la verdad es que las calidades me han sorprendido para bien pero para bastante bien porque tiene unas muy buenas calidades el salpicadero es blando algo que es raro de ver en un vehículo eléctrico sobre todo de este tipo de, de este segmento ¿no? de un segmento pues que intenta ser un poco más low cost entre comillas dentro del precio que tiene eh, es raro de ver calidades de plásticos blandos porque se están empezando a dejar de usar pues este Beideato las tiene incluso en las puertas en la parte superior ya la parte inferior obviamente casi ningún coche ya de mercado pero me gusta mucho la calidad que ofrece salpicadero fijaros esta zona que simula ser pues como no sé un tipo terciopelo es cuero blanco y me encanta además de esta moldura en, en tipo así que simula ser entre aluminio y madera eh, la verdad es que el anclaje es bueno, no parece que cruja nada. Ya veremos con el paso del tiempo, como cualquier coche, pero aparentemente la calidad al, al tacto y, al, y a los ojos es muy buena la de este Beide Ato. Y antes de entrar también al sistema multimedia quiero hablaros de que tiene detalles muy raros e interesantes este Beidato. Las salidas de aire están en disposición tipo anillas que están repartidas pues, por todo el habitáculo, incluso las plazas traseras. Fijaros qué, qué, qué diseño tan extraño y tenemos una ruletita aquí que está marcado en rayas rojas para poder cerrar o abrirlo más. Y otro detalle que me gusta es que tiene unas cuerdas de guitarra en la guantera, en la puerta, que no son solo eh, de diseño, es que también funcionan. Casi vamos a poder tocar Smoke on the Water <laughs> con estas cuerdas. Son como cuerdas de debajo. Es un detalle, pues interesante. Y son, bueno, pues cosillas que podemos encontrar en este video. Venga, ya nos dejamos de, de chorradas y vamos al a sistema multimedia. Sistema multimedia 15,6 pulgadas. Como os he dicho antes, Disposi disposición vertical u horizontal, como queramos. Os lo voy a enseñar en disposición horizontal. Pero bueno, para que os hagáis una idea, en disposición vertical, pues solamente variará un poco la alineación de las aplicaciones, porque es lo mismo. Fijaros, sistema operativo que está basado en Android, es el sistema operativo BID, pero está basado en, el, en los eh, de, de Android. ¿Y eso qué significa? Pues que, por ejemplo, elementos como la navegación la vamos a encontrar de Google. Es el Google Maps de toda la vida. Eh, bueno, antes de esto, eh, podemos, eh, al igual que ofrece Android en sus móviles, podemos eh, seleccionar widgets o la disposición que queramos ver de los widgets y de la información en la pantalla, en, en la primera pantalla, la podemos eh, seleccionar a nuestro gusto. Y eso es una cosa muy importante y que me gusta. Eh, sobre todo, pues, en este tipo de pantallas que están basadas en, en android, eh, es un aspecto muy importante que podamos organizar las aplicaciones, los widgets, qué información ver en cada pantalla, en cada módulo, que lo podamos organizar a nuestro gusto. me parece un detalle muy importante. tenemos otros elementos, como el asistente BID porque tenemos un control por voz que funciona bastante bien. también, pues, tenemos la aplicación de música, aplicaciones integradas como spotify, apple carplay y android auto. el apple carplay, pues, al menos la primera conexión tiene que ser por cable. Eh, otro elemento que me ha gustado, fijaros, imagen del vehículo, tenemos cámaras 360 en este BID eh, acabado design, eh, cámaras 360 se ven increíblemente bien, eh, podemos verlo en 3D, en 2D, podemos verlo imagen eh, en cualquier lado porque te ofrece esa panorámica. Y ojo, es que no solo es en parado, es que también puedes verlo en marcha, este BID te ofrece la posibilidad de que incluso en autopista, da igual la velocidad, puedes activarlas y puedes ver lo que está pasando continuamente en cada momento alrededor de tu coche y eso es sin ninguna duda un detalle pues, maravilloso que te lo pueda ofrecer este BID Ato. sin ninguna duda tiene detalles muy importantes que se desmarca de la competencia. ¿Qué más cositas tenemos? Pues fijaros, carga inteligente, el menú típico que podemos encontrar en un vehículo eléctrico para poder organizar en todo momento en qué momentos tiene que cargar. Eh, podemos eh, seleccionarlo aquí en esta pantalla. Aparte de luego nuestro cargador que tengamos en casa, pues también el CBID te ofrece esa posibilidad, obviamente. Muy importante. Bueno, el centro de medios para ver todo el multimedia, herramientas útiles, ajustes del vehículo, ajustes generales que nos incluye tanto los ajustes del sistema de la pantalla que son los ajustes generales, como las ayudas a la conducción, como pues, la energía nueva, que es eso referente a, a toda la gestión de la energía, que nos va a decir en todo momento pues todo tipo de parámetros de consumo, de carga, de la gestión, ajustes del vehículo, pues como lo que sería eh, la dureza de la dirección, eh, la asistencia de frenado para retener más o menos al soltar el acelerador, eh, luces ambientales, porque tenemos iluminación ambiental en este interior. Eh, color dinámico, ritmo musical que la iluminación ambiental puede parpadear incluso al ritmo de la música que detecte que está sonando eh, interesante eh, la verdad es que este sistema multimedia tengo que confesaros que sin pelotear a la marca es de las mejores pantallas que he probado en lo que llevamos de canal y, y si no es la mejor porque yo de verdad yo no venía con tantas yo no venía con expectativas de este coche, y la verdad es que lo que estoy viendo, tanto por toda la configuración del sistema operativo basado en Android, como la calidad de imagen, como la fluidez, eh, no lo he encontrado todavía en ningún coche eléctrico. Sobre todo la fluidez y la instantaneidad de que arrancas el coche y ya funciona todo fluido. Eso no lo he visto en ningún coche eléctrico, ni siquiera casi ya térmicos de hoy en día. Y eso, pues, es sin ninguna duda. Un aspecto que habla muy bien de, lo, de, de, de cómo lo está haciendo la marca. Y bueno, pues un montón de, de elementos a configurar. Es que tiene pff, infinidad de, de elementos. Podríamos tirarnos aquí toda la videoprueba hablando de esta pantalla. Y si seguimos, pues nada, nos quedan un, unas cuantas más aplicaciones como el Android Auto, obviamente. <laughs> el sistema operativo basado en Android, pues tiene que tener Android Auto. Y luego, pues tenemos obviamente la climatización incorporada en esta pantalla. Eh, no tenemos nada de botonería física respecto a la climatización, está todo en la pantalla y también obviamente tenemos la calefacción también de los asientos en dos intensidades aquí incorporado toda la climatización y la purificación del aire así que bueno creo que no me dejo nada de esta pantalla porque tiene tantas cosas que me da miedo dejarme algo seguimos para abajo, os he dicho ya los diseños de, de la salida de aire Mirad, aquí está la palanca de la caja de cambios que bueno no es caja de cambios es selector de hacia adelante o hacia detrás como cualquier coche eléctrico, pero está pues en una manera eh, más clásica, ¿no? En una palanca. El ajuste bueno eh, la verdad es que el ajuste no es sobresaliente pero es bueno y la, el tacto al menos sí es agradable. El botón de arrancar. Los warnings subir o bajar el volumen, que sí que la tenemos en reveta física, bien. Y aquí sí que tenemos una botonería que es física, pues con algunos accesos directos y también, pues, como un grip control tiene este Ato. Extracción delantera, pero ofrece un grip control por si salimos fuera de asfalto. Así que bueno, eso está bastante bien. Y qué más tenemos, pues, para dejar aquí, eh, bueno, tanto carga por inducción que lo incluye y también, pues, para dos porta un reposabrazo central que tiene un hueco bastante grande en su interior y asientos estos asientos os tengo que hablar de ellos porque fijaros tienen una estética deportiva ofrecen un excelente eh, confort son muy muy cómodos Regla reglajes eléctricos tanto piloto como copiloto la calefacción y los reglajes eléctricos es de serie en todas las versiones en las dos de este videato y la verdad es que son asientos súper cómodos agarran muy bien el cuerpo y es que para cualquier tipo de viaje van a la maravilla la verdad es que me han gustado es un detalle muy muy importante de este videato. y bueno como otros elementos también pues eh, tenemos un techo panorámico practicable que es bastante grande además también es de serie en todas las versiones y además tenemos un sistema de sonido que se escucha muy bien aunque le he echado en falta un bombito, un subwoofer, pero he de decirte que se escucha muy nítido y la calidad de sonido es bastante buena. Es una pena que le falte el, el subwoofer. Con ese subwoofer creo que la calidad de sonido hubiese sido increíble. Pero bueno, no la tiene, pero he de decir que se escucha muy bien. Y bueno, pues creo que no me dejo nada de estas plazas delanteras. Las traseras, pues fijaros, tenemos un acceso bastante bueno. Es un acceso amplio, a una altura muy buena, dado la, el, el, la carrocería sub, por lo que es bastante cómodo el acceso y tenemos dentro un espacio pues muy grande tanto para piernas porque fijaros mi puesto de conducción como siempre 1,75 tenemos mucho espacio para piernas y para la cabeza fijaros es un espacio inmenso aquí incluso aún teniendo el techo panorámico tenemos muy buen espacio personas de incluso 1,90 van a entrar sin ningún tipo de problemas así que eso me ha gustado eh, tenemos mismo diseño y mismas calidades que las plazas delanteras en cuanto a los asientos un mullido muy bueno y eh, la verdad es que vamos a viajar la mar de bien en estos asientos la plaza central sigue teniendo un buen mullido en cuanto a, ban en cuanto a banqueta pero el respaldo sí que es bastante más duro porque tiene un reposabrazo central pero solo por ese aspecto son plazas traseras increíbles. No tenemos túnel de transmisión, un detalle también muy importante. Y sí que tenemos salidas del aire acondicionado y dos tomas USB de tipo C para cargar dispositivos. Así que chapo. Y además como el techo panorámico es tan grande, llega también hasta las plazas traseras, no el cristal abierto, sino el, el, el cristal fijo. Pero le da mucha luminosidad al interior. Y obviamente tenemos también anclajes isofix en los asientos de los laterales. Así que creo que no me dejo nada de todo este habitáculo. Maletero, tenemos apertura eléctrica y, de, y dentro encontramos 440 litros de capacidad. Es una capacidad bastante buena para eh, encontrarnos en este tipo de, de sub. Una capacidad muy buena y que además es ampliable hasta 1338 si abatimos las plazas traseras. Y debajo del piso, que podemos ponerlo además en dos alturas, tenemos, tenemos el kit reparapinchazos de este BID Ato 3. El espacio del maletero es bastante bueno, pero hay que contar que tenemos que llevar las mochilitas con los cables de carga. Bueno, si queremos, si no, no. Pero tenemos aquí en este caso, BID nos ha dejado dos cables: el cable de, de tipo 2. Cable de tipo Suco y además el tipo 2 es de carga bidireccional. Así que ahora sí que sí, creo que no me dejo en falta nada de todo este interior. Vamos a arrancar este de ATO 3 y vamos a ver de lo que es capaz este coche chino 100% eléctrico. de ATO 3 Aquí está con nosotros por fin. Tenemos muchas ganas de, de probarlo porque eh, han hablado mucho sobre este coche durante estos meses y la verdad es que ha cogido muy buena fama porque ha impresionado bastante pero nosotros pues teníamos que comprobarlo con nuestras propias manos teníamos que ver si realmente es tan bueno como lo pintan y ya desde la primera toma de contacto, desde la primera vez que te subes a este coche y ves pues la calidad de acabados que te encuentras en el interior, la pantalla... Eh, empiezas a, a tocar todo y a, y a funcionar con el coche, te das cuenta de que realmente es un buen producto. Pero luego toca conducirlo, toca ver si luego también sobre el asfalto es un buen coche eléctrico. Y bueno, pues la verdad es que cumple bastante bien. Tenemos propulsión 100% eléctrica. Bajo el cabo hay un motor eléctrico de 204 caballos y 310 newtons metro de par máximo que van al eje delantero. Es una potencia que la verdad es que está bastante bien, o sea, es que no le hace falta más a este sub por el tipo de, de vehículo que es. Eh, se mueve bastante bien en cuanto a potencia, eh, tiene un notable empuje, no un buen empuje, tiene un notable empuje. Eh, es rápido porque hace el 0 a 100 en torno a unos 7 segundos, por lo que es una buena cifra. Y es verdad que en cuanto a motor, yo no le creo que no le hace falta nada más. En cuanto a motor, muy bien, hace buenas recuperaciones. Bueno, ya sabemos la instantaneidad que te ofrece un motor eléctrico, o sea que en ese aspecto, pues eh, chapó. En cuanto al, al. a este BID. Me parece un motor eléctrico que, que funciona muy bien. Y pues, ¿qué se encarga de alimentar este motor eléctrico? Pues una batería de LFB de litio hierro fosfato una batería de 60 kilovatios hora tiene una tecnología pues bueno propia de BID porque sabéis que BID es fabricante internacional de baterías saben perfectamente lo que hace este este grupo y pues eh, la verdad es que nos ofrece según el ciclo WLTP una autonomía de 420 eh, kilómetros el consumo WLTP es de 15,6 kilovatios hora y bueno, vamos a entrar en matices. Eh, yo ahora mismo, por ejemplo, tengo un consumo combinado de en torno a 14 kilovatios hora, porque es verdad que he hecho bastante más ciudad eh, últimamente. Pero si hacemos una conducción bastante mixta, sí, vamos a estar rondando unos 16, 17 kilovatios hora. Me parece una buena cifra. La verdad es que es un coche que no es, no es gastón en ese aspecto. La verdad es que es un coche que cumple bastante bien en. En cuanto a consumos, y la verdad que en ese aspecto no le puedo poner ninguna pega. En ciudad vamos a tener unos consumos muy buenos, 13-14 kilovatios hora a los 100, o sea que es una muy buena cifra. En ciudad es muy poco gastón, obviamente, como es habitual en un coche eléctrico. Y si sí, es verdad que en carretera, en autopista, es donde peores cifras vamos a tener, vamos a poder incluso llegar a los 20 kWh, dependiendo de muchas eh, circunstancias como la cantidad de eh, personas que vayamos aquí dentro, equipaje, aire acondicionado, pero no lo he notado un coche gastón. Eh, otras alternativas son más, más gastonas. La verdad es que este BID contiene muy bien el consumo. Por lo que, de esos 420 eh, kilómetros que tenemos de autonomía, al final reales van a estar en torno a unos 350, eh, haciendo todo tipo de vías y sin escatimar en, en, en hacer una conducción eficiente. Yo, por ejemplo, lo llevo siempre en modo eco porque, bueno, al final este tipo de vehículos mmm, no me es necesario llevarlo en un modo sport, por lo que me da igual. Y ya os digo, en torno a 320-350 kilómetros, yendo al máximo de la vía, haciendo autopista y ciudad, los podemos hacer fácilmente. Si hacemos todo ciudad vamos a poder hacer esos 420 kilómetros de autonomía sin pestañear, o sea, muy fácilmente. y sí que si hacemos todo autopista, pues posiblemente 300 kilómetros, incluso un pelín menos, eh, hagamos. y el resto de elementos de este BID, pues tenemos una dirección que es bastante neutra, se puede poner en dos intensidades de dureza y la verdad es que se adapta muy bien a todo tipo de conducción. es muy maniobrable este BID, muy fácil de de conducir. Es raro porque normalmente este tipo de vehículos suelen ser tracción trasera, pero este BID es tracción delantera, por lo que la maniobrabilidad eh, para, a la hora de hacer maniobras en aparcamiento y tal, pues quizá no, no tiene un radio de giro tan amplio como otros vehículos de, eléctricos, pero sigue siendo muy bueno. Entonces no le puedo poner en ese aspecto ninguna pega. Eh, maniobra muy bien. Y las suspensiones sí que me han gustado porque... Obviamente tiene este, este, el comportamiento de este BID es típico de un sub eléctrico, es un coche pues que se denota un poco más torpón, pesa más de 1700 kilos, entonces eso se traduce a que no es un vehículo ágil. Ojo, no es que sea eh, torpe, sino que comparado con un sub térmico sí que es menos ágil, obviamente, porque pesa a lo mejor en torno a 200-300 kilos más que una alternativa térmica. Entonces es normal que no sea tan ágil, pero no es torpe. Es un coche que se conduce muy bien, es además muy confortable y muy fácil de llevar. Y la verdad es que las suspensiones en ese aspecto pues, hacen un buen trabajo, realizan un buen trabajo de filtrado, contienen muy bien el balanceo de la carrocería. Quizás eso es lo que mejor hace este EBID y pues el filtrado de resaltos y badenes pues también es bueno y los frenos frenan muy bien, contundentemente sobre este conjunto que ya de por sí pues podemos regular la intensidad de ese freno motor que estamos acostumbrados a ver en vehículos eléctricos ya con eso ya frena bastante bien, sobre todo a velocidades altas y ya con el freno normal pues podemos regular muy bien en ciudad la verdad es que se comportan muy bien los frenos y en cuanto a ayudas a la conducción, es un vehículo que me ha gustado mucho. Es un coche muy bien equipado en cuanto a ayudas a la conducción, las hace bastante bien. Tenemos de todo, tenemos aviso de ángulo muerto, tenemos control crucero adaptativo, tenemos esa corrección de volante con guiado además, que lo hace muy bien. Tenemos aviso de precolisión con frenada de emergencia, cámaras 360. Tenemos un montón de ayudas a la conducción que van a, van a contribuir tanto a, al, a que conducir sea muy fácil este BID y además a la seguridad, obviamente. Y en general, todo lo que encontramos aquí dentro, tecnología, me ha encantado, lo que es toda la pantalla, toda la información que te ofrece está muy bien, los asientos, el poste de conducción es inmejorable, súper cómodos estos asientos, eh, se adaptan a todo tipo de, de trayecto y de conducción, para viajes largos son excelentes y además la visibilidad que tenemos ahí delante pues es muy buena aspecto típico de sub vamos altitos y, y vamos viendo muy bien lo que está ocurriendo en la carretera, por lo que en ese aspecto pues chapo por BID me ha gustado mucho este este Ato 3 el primer vehículo que podemos probar de la marca china y he de decir de que mmm, era verdad la fama que tenía este BID es un vehículo que supera tus expectativas, es un vehículo que realmente te impresiona porque, pues bueno, eh, dado los prejuicios que ya tenemos ¿no? sobre este tipo de, de coches, sobre todo coches chinos, pues es algo que no esperábamos y eso creo que es algo positivo, porque es algo favorable sobre todo para los consumidores, para que se mejore toda la tecnología eléctrica, que se ofrezcan mejores productos y que todo el mundo, nunca mejor dicho, se ponga las pilas. Llegamos al final de la videoprueba con este BD Ato 3, un sub 100% eléctrico y 100% chino. Y ojo, se nota que vienen pisando fuerte. Hemos revisado su interior, hemos revisado su conducción. Se nota que han hecho un buen producto y tiene pinta de que van a traer también cositas muy interesantes en el futuro. Así que, como siempre, si te ha gustado el vídeo, déjanos un buen like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y nos vemos en la carretera.